Hola, hola. Buenos días a todos, a todas. Oigan, nos encontramos en el mejor lugar para disfrutar de este eclipse solar que ya está a punto ya de iniciar. Nos encontramos en Mazatlán, Sinaloa. Ahorita venimos a echarnos un desayuno a este lugar que ahorita les voy a mostrar por dentro. Se llama Los Ranchos. Tienen un chamorro espectacular, tortillita recién hecha, salsa, todo de verdad está delicioso. Y rápidamente les voy a platicar qué desayunar, qué comer y qué cenar aquí en Mazatlán, Sinaloa. Les repito, estamos de cobertura especial para el próximo eclipse que ya está un par de horas, ya estamos a nada. No se pierdan tampoco las transmisiones de mis compañeros, que ellos ya están en Playa Novillero, en el municipio de Tecuala, Nayarit. No sé si me estoy sugestionando, pero siento como el sol, como un poquito más caliente de lo normal. Vayan ustedes dejando en sus comentarios qué les está pareciendo el clima y de qué parte de la República no se está viendo. Ok, aquí voy a hacer ya el paneo para hacer la recomendación del desayuno. Les digo, se llama Los Ranchos. Está sobre Avenida Paseo del Pacífico. Me comentan que está muy cerca la Plaza Galerías como referencia. Ahorita estoy esperando que sirvan el desayuno realmente, pero les quiero contar que este lugar es ideal para desayunar cuando usted venga acá a Mazatlán, Sinaloa. El día de ayer estuvimos en un restaurante también buenísimo que se llama algo de pata salada. Perdón, pero me está fallando un poquito la memoria. Pero ahí está el ambientazo con las bandas y todo. Lo que quiera conocer realmente el ambiente de Mazatlán, Sinaloa, tiene que visitar ese restaurante. Los Camarones a la Roca sería mi recomendación de ese lugar, que ahorita les voy a pasar el nombre completito. Está en el pleno malecón de Mazatlán, Sinaloa. ¿Ok? ¿Qué cenar? Nosotros nos fuimos por dogos, así tal cual, por hot dogs. Aquí es como lo más representativo. Así como en Nayarit tenemos los tacos en cada esquina, aquí los dogos es lo que rifa. Entonces, aquí el desayuno se lo súper recomiendo. Y nos quedamos hospedados, que también les voy a dejar el dato porque nos salió súper económico. Se llama Ámbar, es en la zona Diamante. Y ahí tú lo puedes adquirir en línea como un tipo Airbnb, donde puedes reservar desde una persona hasta siete. Les voy a estar dejando por ahí fotografías del inmueble, también para que tengan dónde quedarse. Yo me vine en mi coche. Pero bueno, se hacen aproximadamente unas 3 horas partiendo de la capital Cora, de Tepic, hacia Mazatlán, Sinaloa. Y pues bueno, ya estuvimos haciendo ya algunas pruebas para el tema del eclipse. Las recomendaciones, las autoridades, ya ustedes ya las han estado escuchando. No ver directamente hacia el sol. Ya tenemos nuestras gafas certificadas para poder hacer la observación. ¿Qué otra cosa? El tema de las mascotas también, evitar sacarlas. Las luces de los automóviles encendidos. Si usted va a transitar, se va a despejar de punto A a punto B, hay que tener las luces encendidas. Y ¿qué otra cosita que por ahí se me esté yendo? Pues nada, cuidar muchísimo el tema visual, no ver el eclipse por más de 15, 20 segundos consecutivos. Y primero hay que ponerse las gafas y ya luego voltear hacia donde el eclipse. Les digo, este es el sol que nos está dando bastante calorcito aquí en Mazatlán, Sinaloa.
dos comentarios y vamos a entrar a, ahora sí, a la comedera, aquí a Los Ranchos se llama. A ver, aquí está el chamorro que tanto les he estado platicando. Vean nada más qué delicia. De verdad no se van a arrepentir cuando vengan ustedes acá a Mazatlán. Hay menú para niños, para adultos, todo está espectacular. Las salsitas, todo, todo, todo está buenísimo. Aquí les voy a dejar, así se llama, Los Ranchos. Y, a ver, aquí está el menú. Aquí está el menú para que lo vayan checando, pero todo está exquisito. Si usted está cerca, aquí de Plaza Galerías de Mazatlán, les hago la recomendación que se vengan a este lugar, que es un imperdible, en su próxima visita a Mazatlán, Sinaloa. Ok, entonces ya les expliqué dónde quedarse, dónde desayunar, comer, cenar. Y en unos momentitos más, vamos a estarles, ya haciendo la transmisión especial para el tema del eclipse, ¿ok? Yo me voy a despedir porque ya el desayuno me está esperando. Soy su amiga Gaby Hernández, transmitiendo desde el puerto de Mazatlán, Sinaloa, para su portal favorito del mundo mundial. Yo sé que es gente Nayarit. Esto es Proyección de Tu Estado. Los veo en unos minutos más, ya con gafas y con todo listo para llevarles las mejores imágenes desde el mejor punto de todo México para presenciar este fenómeno. ¿Ok? Los veo en la próxima. Bye.